Había unas monjas allá que salían negras. Ah, ya. Unas monjas allá que salían negras. Ah, ya. Ah, llegó verdura, señoras, para modificar el carácter. Entonces, había unas monjas allá que salían negras. Ah, ya. Sí, se está desperdiciando en los diferentes sectores, ¿no? Este es nada más supermercado. ¿Cómo se llama este sitio? ¿Qué nombre recibe? El centro de composteo. O sea, el nombre oficial, formal. Pues es el centro de composteo de Tlajomulco. O sea, sí. Nosotros estamos, el que es municipal se llama La Guancha, que está como a 5 minutos de aquí, es entre Cajititlán y Cuescomatitán. Este es privado, como se menciona al principio, okay. Entonces es digamos que complementa al público o algo así. ¿Complementa el público? ¿Hay uno público? No, se está creando, okay. Se está creando, que es el municipal y que es el que, como se explicó al principio, se va a proveer a todos los pequeños productores, a los huertos, etcétera. Okay. Y este es como para echar a andar la cosa, ¿no? Y este es el que ya la empresa, que es el privado, pues está... Ellos están midiendo la temperatura y en cuanto se acerca a 60, va de nuevo la composteadora, si no se quema. Aquí la municipal está pagando. Claro. Mira, ella ya está integrando. Estoy aportando, ¿eh? Alguien que me hacía la pregunta, ¿no hay? ¿Mande? ¿Nada más ustedes captan de los supermercados? ¿O no, también? No, esta empresa capta de los supermercados. Nosotros vamos a agarrar de las casas. Ah, bueno, pero es que tenemos un proyecto, sí, para calcular cuánta comida se desperdicia. Ah, no, pues imagínate aquí, mira. Pero estoy viendo esto. Por cada cordón, o sea, cada cordón de los que estás viendo empieza pesando 80 toneladas y al final del proceso, cuando ya está acá, termina pesando 40 toneladas y cada cordón de 40 toneladas lleva 20 toneladas de residuos orgánicos, o sea, de desperdicios de comida. Entonces cuentas allá los cordones y cada cordón tiene 20 toneladas de desperdicio de comida. Es que no hay estadísticas, a nivel doméstico, ¿no? Y a nivel doméstico, sí. Lo único que sabemos es de la FAO. Sí. La FAO muy bien acondicionado, es privado. Por necesidad una tequilera lo instaló porque ellos están obligados a tener un centro de disposición para darle destino final a sus vinazas. Y utilizaron una lógica diferente de los empresarios. Y en lugar de buscar una empresa que se deshiciera de las vinazas, instalaron este centro de composteo y lo utilizan como parte del proceso. Y la Semarnat y la Semadet acepta perfectamente este mecanismo. Nosotros, en este año que acaba de terminar, iniciamos un proyecto piloto que le llamamos Agricultura Sustentable. Y este proyecto nace de la necesidad de tener aquí una laguna tan bonita, pero que está muy contaminada. La contaminación de esta laguna de Cajititlán tiene que ver con aguas residuales que durante muchos años estuvieron llegando aquí sin tratar, pero también tiene que ver con nitratos y fosfatos que le llegan por derrame producto de la agricultura del maíz. Los campesinos aplican fuertes cantidades de estos productos en el mes de junio y en el mes de agosto, y hace 3 años estos derrames de agroquímicos detonaron una muerte masiva de pescados allá. Hace 3 años se murieron casi 400 toneladas de peces y esto hizo que Cajititlán se convirtiera en una noticia incluso internacional. Y cuando entró esta administración, pues se planteó el objetivo de descontaminar la laguna, de regenerar la laguna, de recuperarla. Porque muchas familias de pescadores, 180 familias de pescadores, pues empezaron a tener serios problemas económicos. Y no podemos solamente plantearnos que ya no entren aguas residuales a la laguna, sino también nos estamos planteando que no entren agroquímicos de la agricultura a la laguna.
Y si no queremos que entren agroquímicos de la agricultura, pues tenemos que reconvertir la agricultura hacia una agricultura sustentable. Entonces nos planteamos un primer proyecto piloto de 100 hectáreas de maíz. Me ayudó en este proyecto el compañero Víctor. Y logramos que 42 campesinos entraran al proyecto. El municipio les donó a cada campesino, a partir de una propuesta que hizo el compañero Felipe, 10 toneladas de composta por hectárea. Les donamos también trampas a base de ferrohormonas para atrapar el gusano cogollero, porque se aplican grandes cantidades de fosfatos en contra del gusano. Y hay aquí una universidad, un instituto tecnológico que hizo una investigación, creó estas trampas y dan un resultado muy, muy efectivo. Les donamos también potencializadores a base de productos que aceleraran el proceso de los nutrientes de la composta, e incluso en algunos casos hasta les donamos semilla, ¿verdad? Semilla mexicana, porque este municipio tiene aquí una planta de Monsanto muy, muy grande, y también tenemos que entrar a ese pleito, ¿no? De tratar de que se usen, bueno, por lo pronto semillas mexicanas, aunque sean de registro, y luego ya iremos hacia las criollas a partir de todo este trabajo del grupo con el que participa Felipe. Pero nos costó trabajo iniciar nuestro proceso de composteo, hicimos una alianza con esta empresa. De hecho, la sobrepoblación de pez en la laguna, un pez que se llama popocha, la empezamos a sacar con una brigada de 10 pescadores, y había días que llegaba aquí una tonelada de popocha y había días que llegaban hasta 4 toneladas de popocha, y se le incluían al proceso de composteo. La razón por la que el dueño de esta empresa aceptó la alianza con nosotros es porque analizó la composta que llevaba popocha, y como él nos prestó su composta que ya tenía aquí producida, y nosotros le entramos a producir composta para regresarle la que nos prestó. Y cuando vio la calidad de la composta que llevaba popocha, dijo: les presto la que quieran. Y nos prestó 1000 toneladas. Le debemos todavía como unas 300. Las otras 700 ya las produjimos aquí. Nosotros invertimos en una composteadora, en una máquina para moler el material del carbono, el vegetal. Invertimos en un volteo de 14 metros, en un tractor. El año pasado y este año el presidente nos autorizó 5 millones de pesos para nuestro composteador, a dejarle exactamente como esta, con techo, con una planta que permite que los lixiviados vayan a unos ductos y estos lixiviados se reciclan al proceso de composteo. En cuanto le terminemos de pagar las 300 toneladas que nos faltan, nos vamos al centro de composteo municipal ya a darle por nuestra cuenta en todo el proceso. Aquí con Vero y con Víctor traemos el objetivo este año de llegar a 500 hectáreas de maíz agroecológico. Ese es el objetivo. Ayer le decía a Víctor, pues hay que empezarle con todo porque luego mayo llega muy rápido, pero para el próximo ciclo del maíz vamos a tratar de llegar a 500 hectáreas. Este municipio tiene 14.000 hectáreas para producción agrícola, y el presidente municipal, Alberto Uribe, ya trae un objetivo muy claro. Él lo denomina Tlajomulco orgánico, y el objetivo es que a la vuelta del paso de los años estas 14.000 hectáreas sean de producción orgánica. Empezamos el año pasado con 100, este año vamos a brincarle a 500, y así vamos a ir brincándole cada año hasta que lo logremos. Para lograr esto ocupamos una producción muy grande de toneladas de composta, y logramos también frenar los desarrollos inmobiliarios. Como parte de mis programas estamos actualizando el programa de ordenamiento ecológico local de Tlajomulco,
Y ese programa, ese POL de Tlajomulco va a ser el primero en el país que va a decretar zonas de protección agropecuaria. Así de clarito. Es decir, estas áreas son para la producción agropecuaria. Y si alguien las vende o alguien las compra, pues que quede claro que son para producción agropecuaria. Y afortunadamente la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y del Medio Ambiente dice que los POLs se tienen que aplicar y que no hay manera de sacarle la vuelta. Entonces vamos a hacer nacer esas zonas de protección agropecuaria para quedarnos con esas 14.000 hectáreas. Para producir grandes cantidades de toneladas de composta, vamos a empezar con el proceso de la separación de los residuos. Tlajomulco produce 400 toneladas diarias de basura, que el único trabajo que se hace ahorita con ellas es llevarlas a un disque relleno sanitario, porque en realidad es un vertedero en el municipio de Tonalá, se llama Laureles, y nosotros queremos poco a poco iniciar este año quedándonos con un 25% de esos residuos, para la vuelta de 3 años quedarnos con el 75% y evitar andar llevando toda esta enorme cantidad de basura a ese relleno sanitario. Yo les podría dar aquí algunos datos interesantes. Si nosotros el primer año nos quedamos con el 25% de nuestros residuos, estaríamos evitando 1000 viajes de tráiler con góndola de un centro de transferencia que está aquí como a 2 kilómetros hasta Tonalá en Laureles. Y la cantidad de diésel que se dejaría de consumir y por lo tanto la cantidad de carbono que dejaríamos de emitir es demasiado grande. Y ya nada más por eso vale la pena. Pero sucede que el 50% de los residuos son orgánicos y al año generamos 136 mil toneladas de residuos. Y de esas 136 mil toneladas de residuos, más o menos 70 mil son residuos orgánicos. Y con esas 70 mil toneladas de residuos orgánicos podríamos producir hasta 35 mil toneladas de composta. Y ese es nuestro objetivo. Está iniciando en estos días, ya veremos los resultados que se vayan dando en el transcurso del año, pero pues bueno, tenemos un gobierno municipal que le dice a Víctor, ahí te van 800 mil pesos para ese proyecto de las 500 hectáreas, ahí les van esos 5 millones para terminar el centro de composteo y producir cuando menos 5 mil hectáreas este año, y así hay toda una serie de proyectos de un municipio que este año que pasó ganó el Premio Nacional a las Mejores Prácticas Ambientales de cualquier municipio de este país. Este municipio participó en la final de ciudades sustentables de una ciudad china que se llama Guangzhou. Llegaron allá a la final 13 ciudades de todo el mundo, solo una de México, y fue este municipio. Nosotros manejamos, mi área maneja 5 veces más presupuesto, por ejemplo, que el área de medio ambiente de Guadalajara, que tiene 3 veces más población que nosotros. Y eso habla pues del interés que hay aquí por la cuestión de abordar de manera seria la problemática ambiental del municipio y empezar a generar prácticas de sustentabilidad. Y así podríamos hablar del proyecto de comunidades sustentables y del programa de mejores prácticas de manejo del Cerro Viejo, que es un área natural protegida. Podría hablar mucho más de esta cuestión de la separación de los residuos y el programa que traemos, todo el proyecto de cultura ambiental, pero bueno, venimos a hablar del centro de composteo y pues nos vamos para allá, ¿sí? Sale. Una pregunta, sí. ¿Cómo van a manejar la cuestión de la separación? Lo vamos a manejar sobre la base de días separados. El lunes, miércoles y viernes nos van a entregar orgánico, martes y jueves nos van a entregar inorgánico y sábado nos van a entregar sanitario. Y poco a poco, en un proyecto de 3 años, tendríamos que lograr que al relleno sanitario de Laureles pues solo llegue a lo sanitario, por eso se llaman así, porque solo debería de llegar allí basura sanitaria. Y nosotros quedarnos con lo inorgánico, revalorizarlo
y con lo orgánico producir composta. Por cierto, cada peso que el municipio obtenga de la revalorización de lo inorgánico va a ir a dar a un fondo verde y eso se va a invertir en proyectos de sustentabilidad que nos van a permitir más recursos o recursos más allá de lo que el presidente municipal le aprueba a mi área cada año. Yo nada más les daría este dato. Si este año logramos quedarnos con el 25% de los residuos, la parte del orgánico sería el 15% y de lo inorgánico el 10%. Ese 10% representa un valor de casi 30 millones de pesos. Yo no sé cuánto podremos revalorizar, pero si revalorizamos un peso, 100 mil pesos, un millón o los 30 millones, el acuerdo es que se va a ese fondo verde para proyectos de sustentabilidad. No sé, Vero, no sé en qué momento les va a hablar de todo el proyecto que traemos de mercado orgánico, mercado del trueque, los huertos urbanos, escuelas. Traemos todo el recurso este año ya para que ella implemente estas políticas, pero evidentemente que si nos funciona el proyecto de separación de los residuos, vamos a tener todavía más recursos para este tipo de proyectos. Ingeniero. Sí. Dos rápidas. ¿Cuál es la meta de maíz por hectárea? ¿Cuántas toneladas por hectárea? Sí. ¿Y a qué se refiere exactamente con el término semilla mexicana? Bueno. Gracias. Sí, cómo no. La primera pregunta. Los campesinos que producen el maíz de manera tradicional andan produciendo aproximadamente 12 toneladas por hectárea en algunas zonas donde la tierra es de buena calidad. Y en las zonas donde la tierra es de peor calidad en el municipio andan produciendo 7 toneladas por hectárea. Nosotros nos estamos planteando ya, pero sobre la base de un resultado, o sea, ya no es una meta, sino que ya la logramos. A través de nuestro proyecto, nos planteamos obtener 11 toneladas por hectárea en las tierras de mejor calidad y 7 toneladas por hectárea en las de peor calidad, y lo logramos. Esas 100 hectáreas que participaron en nuestro proyecto, las que se ubicaron en las áreas buenas obtuvieron 11, no 12, y en las áreas malas obtuvieron 7, igual que la agricultura de agroquímicos. Pero hay una gran diferencia. Como regalamos la composta, los campesinos que entraron a nuestro proyecto invirtieron 9 mil pesos por hectárea, y los de la agricultura de agroquímicos invirtieron 18 mil. Entonces los nuestros quedaron más contentos, por razones obvias. A menor inversión, pues mayores ganancias. La otra pregunta era... ¿Qué quiere decir semilla mexicana? Sí. Los campesinos solo aceptaron entrar a nuestro proyecto si entraban con alguna semilla certificada, con número, con código. Entonces... ellos nos insistían en utilizar las de Monsanto y las de todas estas empresas. Y al final en la negociación aceptamos que fuera una semilla con código, o sea, certificada, pero que fuera estrictamente mexicana, producto de procesos en base a biogenética estrictamente mexicana. Para nosotros fue un avance. Pero hay zonas aquí en donde algunos campesinos que entraron a nuestro proyecto le entraron con las semillas que llevan años, semillas originales, obtuvieron rendimientos muy buenos, y el objetivo nuestro va hacia lo siguiente: que al final se usen semillas producto de este trabajo por parte de los que vayan entrando a nuestro proyecto y que den un paso más hacia una agricultura de cero labranza. ¿Por qué razón? Porque la agricultura capta carbono en cantidades enormes por el proceso de la fotosíntesis, pero cada vez que los campesinos roturan la tierra, liberan el carbono. Entonces, salió una iniciativa de la Cumbre de París de hace un año, un mes, se llama esa iniciativa 4x4000, y está planteando el regreso a la agricultura de los mayas y de los aztecas y de los incas, que no roturaban la tierra, para que la agricultura sí capture carbono, pero la cero labranza nos permita que no se libere. Son como pasos que vamos a ir dando, pero
tenemos el objetivo de reducir nuestras emisiones, nuestro gas efecto invernadero en el municipio, y una agricultura de cero labranza nos permitiría reducir enormemente la cantidad de gas efecto invernadero pues, que en este rincón del planeta se genera, ¿no? No sé si te contesté. Muy bien. Ya produjeron estos campesinos, ¿no? Sí. Entonces, ese producto, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que ya está en el mercado y que pues, es más sano y que tiene... Ah, bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión con varios de esos productores y de los que están en el asunto de los huertos urbanos y ya estamos tratando de empezar a generar mecanismos de comercialización para que el maíz orgánico se vaya a producción de tortilla orgánica, se exporte ya a base de precios de maíz orgánico. Entonces también Vero trae un proyecto de junto con Felipe, de lograr una certificación orgánica a través de un proceso participativo y que precisamente la marca de esa certificación sea Tlajomulco Orgánico. Entonces se está contratando a un colectivo que se llama El Jilote, ¿verdad? Y que hablamos hace rato del proceso. Ah, qué bueno que ya hablaron de eso. Ella ya trae los recursos para que se dé ese proceso. Y conforme vayamos logrando ese proceso de certificación, pues va a ser más fácil comercializar. Pero por lo pronto vamos a usar mecanismos como el mercado del trueque, no sé si ya lo explicaste. No, todavía no, pero va a ser en los próximos días que va a haber oportunidad de específicamente plantear todos estos programas y estas iniciativas. Y ver otros recursos para que en Tlajomulco exista un mercado orgánico, o sea, el edificio de mercado y todo eso, pero solo para productos orgánicos. De hecho, el miércoles ustedes ya van a ver los avances de la edificación. El jueves 19 de enero, sí. Que es donde se les está haciendo la invitación. En Lomas del Sur. En Lomas del Sur, donde se está construyendo el mercado orgánico, donde pues precisamente ya algunos de ustedes los estamos invitando a que participen como iniciadores de este proceso, precisamente para que todos estos pequeños productores se den cuenta del potencial que tiene, sobre todo aquellos que ya están más constituidos y demás. Entonces por eso pues hacemos este anuncio y esta invitación a que nos ayuden a convocar a la mayor gente posible y que sepan todo que en Lomas del Sur, en Zona Valle, que además tiene una doble complejidad por su territorialidad, por toda la contingencia ambiental y demás, que ya también va a haber un momento de se va a hablar de eso. Y precisamente, como decía Felipe, ese día va a haber una mesa de diálogo donde se va a presentar El Jilote y va a proponer toda esta iniciativa del municipio de la certificación participativa orgánica, tanto en los huertos como a todos los pequeños productores de la región. Y además nos interesa no solo de la región, sino que todos estos colectivos también se vivan este proceso con nosotros y nos acompañen, ¿no? Y yo creo que a lo mejor dejamos las preguntas al final ahorita, si les parece, y damos el recorrido para no tardarnos tanto. Vamos a pasar allá a ver una composta ya casi terminada y luego vamos a pasar acá a ver el proceso. ¿Sale? ¿Puedo preguntar qué opinión le merece esta de la certificación orgánica, de acuerdo a lo que ustedes están experimentando? Allá en Chiapas, me parece, ¿no? Sí. Pues me parece interesante que quieren establecer una certificación participativa, donde los mismos productores, consumidores y técnicos son los que establecen si un producto cumple con las aspiraciones. Ahora, ¿no? las organizaciones agroecológicas, ¿usted cree que van a estar de acuerdo con esto de la cero labranza? ¿No es incompatible con las pequeñas organizaciones? Depende. Como todas las técnicas agrícolas, depende del lugar y las circunstancias, el cultivo y muchas cosas. Donde es apropiado, creo que cero labranza está perfectamente ahí. ¿Qué es la cero labranza, para los que no saben? Bueno, básicamente aquí lo que quiere decir es no arar, no darle vuelta con máquina. Con máquinas. Pero sí con asadón. Bueno. ¿Eso ya sería labranza? Eso ya sería labranza y pero la cosa es no darle vuelta a la tierra, porque al darle vuelta a la tierra es cuando se pierde mucho del carbono otra vez. Uh-huh. Se libera. Ese.
Entonces es simplemente cultivar sin... Tal vez cultivar no es la palabra, pero el caso es no voltear la tierra para que no libere CO2, sí, ¿no? Sí, okay. Esa es la idea. Pues vamos a ver qué nos... Tenemos una ventaja. Más bien, una desventaja la podemos convertir en ventaja. Los residuos de Tlajomulco los recolecta una empresa que se llama CAPSA. Y en una revisión del contrato entre CAPSA y el municipio, ese contrato dice que CAPSA tiene que financiar las campañas de educación ambiental que se necesiten en relación con los residuos. Entonces nosotros le vamos a proponer a CAPSA una campaña que incluya todos los medios, y ellos la van a tener que pagar. Y además en mi área hay una jefatura de educación ambiental que ya está planificando toda una campaña de educación ambiental con base en las escuelas, para capacitar a los maestros, capacitar a los niños, y que los niños sean los que lleven el mensaje a las casas. Y tenemos como recurso también decir, bueno, durante un mes y medio, te vamos a recolectar tu basura como nos la entregues, pero a partir de ese mes y medio, si no nos la entregas separada, te quedas con ella. Y eso va a hacer que la gente, pues... Sí. Hubo un tiempo que sí hicieron eso, sí. Pero nosotros, como mamá, tenemos muchos botes, y como usted dijo, separadas. Entonces, la tenían separada. Al ponerlas afuera, los basureros la rompían, sí. Y todo se revolvió. Dice, mamá, ¿pues eso qué? Ellos tienen que capacitar a los del basurero para que pagan eso. Digamos, eso que pasó en Tlajomulco es la razón por la que han fracasado estos proyectos, porque la gente entiende rápido y está dispuesta inmediatamente, pero luego ve que el camión de la basura lo revuelve y te manda a volar, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, para que un municipio pueda ser efectivo esto, necesita tener un lugar a donde llevar lo inorgánico y tener allí bandas de separación para revalorizar todo. Si necesitas tener otro lugar a donde traer lo orgánico, como este centro de composteo, y ya llevar al relleno sanitario solo lo sanitario. Entonces los municipios implementaban el proyecto sin tener su centro de composteo y sin tener su centro de separación. Entonces, ¿qué caso tiene que la gente te entregue separado si lo vas a revolver y lo vas a llevar al relleno sanitario? Aquí ya tenemos el centro de composteo. Está iniciando la construcción del centro de separación y en cuanto terminemos la negociación con CAPSA, empieza el proceso. Y CAPSA va a tener que meterle los pesos a la campaña de educación ambiental. Y va a ser intensiva, a base de proyectos piloto. Vamos a empezar, bueno, Tlajomulco son como tres mundos diferentes. López Mateo Sur, pues es la zona residencial. Zona Valles es la zona de los fraccionamientos H4, con enormes problemas sociales. Y además hay comunidades tradicionales como este pueblo que está acá, que se llama Cuescomatitlán, y así hay muchos. Entonces, vamos a iniciar el primer proyecto piloto en la zona residencial. Incluso ahí hay cotos que ya están haciendo la separación. Y luego nos vamos a pasar a estas comunidades alrededor de la laguna. Luego a la cabecera y luego a la zona de los fraccionamientos. Cada proyecto piloto va a ser de 3 meses. Y conforme el primero avance, nos pasamos al segundo, y conforme este avance así, en la idea de que en el 2018 ya sea todo el municipio. Bueno, tengo una duda, porque cuando estaba haciendo las prácticas en Paz, es un centro de transferencia ahí en Tlaquepaque. Que recibe basura por Zapopan. Pues veíamos que los pepenadores, pues es una mafia, ¿no? Sí. Que vive de los basureros. Entonces, ya aprendí como la compañera, pues, que los basureros juntaban toda la basura, pero yo aún así la separaba porque sabía que los pepenadores allá la recolectaban, ¿no? Y la vendían. Y pues que tenían muchos accidentes cuando mezclamos como la basura, ¿no? Mi pregunta es,
¿cómo piensas manejar la mafia de los depenadores y el basurero cuando implementes este sistema de reparación? Lo que pasa es que nosotros no tenemos relleno sanitario. El relleno sanitario al que CAPSA lleva todos nuestros residuos está en Tonalá. En Tonalá debería encargarse del problema. Entonces, bueno, pero digamos, nosotros no podemos implementar este programa en Tonalá, porque es la Comulco y el presidente ahí nos va a decir, oye, ¿qué te andas metiendo? Entonces, pero como el relleno no está aquí, no tenemos pepenadores. Entonces, nosotros estamos construyendo un centro de separación donde va a haber una banda muy grande y al lado de cada banda va a haber, no sé, tal vez 12 personas que van a estar haciendo la separación secundaria. Y es personas que vamos a, son personas que vamos a contratar para que trabajen para el municipio. Y todo eso lo vamos a revalorizar. Entonces, martes y jueves, CAPSA nos va a tener que llevar los residuos al centro de separación. Lunes, martes y miércoles al centro de composteo y los sábados al relleno sanitario. Bueno, esta es composta ya prácticamente terminada. En el proceso de esta composta se utilizaron residuos orgánicos. La empresa tiene convenios con Soriana, con los megas, etcétera, y todo el producto orgánico que no venden viene a dar aquí y ellos lo reciclan. Pero además todo lo que Parques y Jardines de Tlajomulco poda diariamente, que son muchísimas toneladas, viene a dar aquí. Y a través de aquella maquinota que está allá, lo muelen y una vez molido, lo integran al proceso. Y también en este proceso entra el pescado que sacamos de la laguna, de la popocha. Entonces, se arman camas, primero de lo verde, de lo que llega de Parques y Jardines, se hace una primera cama y luego se hace una segunda cama con todo lo orgánico y luego se incorpora la popocha y luego se incorpora más orgánico y entra la composteadora y la revuelve. ¿Qué pasa ahí adentro? Pues que millones y millones de bacterias empiezan a hacer su trabajo. Se comen todo y por decirlo de alguna manera lo defecan. Y eso que defecan es la composta, que es una prácticamente tierra muy rica. El hecho es que los compañeros que trabajan aquí, estos cordones, los tienen que estar monitoreando más o menos cada 2 horas. Meten un termómetro de varilla de 1 metro de largo y tienen que checar la temperatura, porque el trabajo de las bacterias puede hacer que la temperatura llegue a los 100 grados. Y todo se queme y se echa a perder. Entonces, en cuanto el termómetro marca hacia los 60, tiene que entrar la composteadora a oxigenar. O sea, revuelve todo. Al mismo tiempo que va oxigenando, va hidratando. Y baja la temperatura y las bacterias siguen haciendo su trabajo. De hecho, en la primera semana del proceso de composteo, la composteadora tiene que entrar a veces hasta 3 veces por día, pero cuando menos 2. Y ya en la segunda semana hay días en que un solo pasón de la composteadora basta para oxigenar e hidratar. Se generan líquidos en el proceso, porque sobre todo tanto la popocha como los residuos orgánicos traen muchos líquidos. Y los líquidos se infiltran y podrían contaminar el suelo. Aquí abajo hay un polímero que hace que el suelo esté impermeabilizado y el declive hace que a unos canales que están allá al fondo lleguen los lixiviados que sueltan todos estos cordones de composta. Luego allá hay un declive y un sistema de bombeo y los lixiviados vienen a dar a este tanque. Y con este tanque están abasteciendo la composteadora para estar hidratando. Entonces los mismos lixiviados se reciclan. En la composteadora que estamos construyendo en el municipio ya no vamos a usar el polímero, sino que 1 metro abajo del material pétreo va a haber una geomembrana y va a haber ese declive y el sistema de recepción y el sistema de bombeo para un tanque
para estar reciclando. Porque de otra manera, un centro de composteo se puede convertir en una fuente de contaminación del suelo. Y tenemos que tener mecanismos para evitar que esa contaminación se dé. Cuando la composta está iniciado el proceso y casi hasta el final, si alguien mete el brazo ahí, sufre quemaduras de tercer grado. ¿Y por ejemplo en estas primeras filas también tienes captación de electricidad? ¿Mandé? Sinceramente yo no sé, bueno, yo no sé si ellos, la empresa, puso ahí polímero o no, o sea, no me queda claro. Si no lo hizo, pues están contaminando. Sí, porque pero, con las vinazas, sí. Como mencionaste al principio, esta empresa tequilera está aquí en la calera, ¿verdad? Y sus principales desechos eran estos, lo que llamamos la marrana del maguey. Y sobre eso ellos ponían las vinazas. Ahí empezaron las multas. Sí. Entonces tuvieron que transformar todas estas hectáreas. Tuvieron que meter el polímero. En el centro de composteo para que las vinazas no se vayan al manto freático. Y esto era lo más difícil de compostear para ellos. Pero ahora con todos estos materiales, incluyendo lo del banco de alimentos, que estamos viendo ahí muchas frutas, esto les ayuda a que siga la composta de buena calidad y no se infiltre. Sí, por ejemplo, si ellos no metieron allá polímero, porque a mí no me consta, pues los van a venir a multar, así de claro. En esta parte sí lo metieron. Y este techo, es para que en tiempos de lluvia no se genere exceso de lixiviados. Esa es la función del techo. Porque en tiempos de lluvias llueve fuerte y un montón de residuos empiezan a irse a otros lados a contaminar. Y por eso la necesidad de ponerlo. El presupuesto que tenemos nosotros para el del municipio incluye también el techo, pero el mecanismo para recepcionar los lixiviados allá va a ser con membrana. Yo creo que ellos se están usando ahorita ya temporalmente porque se les llenó aquí el espacio. Yo me imagino, pero en cualquier rato vienen y probablemente los vienen. Es que están usando, como dijiste, junto con la arcilla, este sellador, sí. ¿Verdad? Que ya impide la infiltración. Impermeabiliza. Claro, en tiempos de lluvias aquello no les va a funcionar, por eso tienen que traerla para acá. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Si es reciclar lo orgánico, que no vaya a dar a los rellenos sanitarios, porque mientras no haya un mecanismo para producir ahí energía, pues estás mandando metano a la atmósfera. Pero la otra función es que la agricultura de agroquímicos extermina los suelos. A uno en la primaria le enseñan el proceso de la fotosíntesis, pues así muy sencillito, ¿no? Pero no le dicen que para que se pueda dar el intercambio entre las plantas y el suelo, para que las plantas crezcan, se necesitan bacterias, que son las que descomponen pues los materiales para que la planta pueda captar. Y lo primero que hacen los agroquímicos es acabar con las bacterias. Lo primero que te encuentras en una parcela de esas que producen 12, 15 toneladas de maíz y que el maíz se ve esplendoroso, lo primero que te encuentras ahí es que ya no hay bacterias en el suelo. Y entonces ellos, para producir, ocupan ponerle al siguiente año más y al siguiente año más y cada vez más agroquímicos. Y la gran ventaja de los campesinos que aceptan entrar a nuestro programa es que con la composta les estamos regresando las bacterias al suelo y estamos reiniciando el ciclo. Y empieza a surgir otra vez ahí la vida. Y la experiencia, por ejemplo, de Felipe y sus compañeros es que sí, el primer año, pues andas abajo de ellos. Y a lo mejor en el segundo te le emparejas, pero después vas al alza con respecto a ellos. Porque cada vez el proceso implica que hay mayor riqueza en el suelo. Y las plantas tienen mayor capacidad de crecer. Y ellos, cada vez el suelo tiene menor capacidad para alimentar a las plantas y ellos ocupan mayores cantidades de agroquímicos. Entonces, el proyecto empezó como decir, con 1,000 hectáreas alrededor de la laguna ya no van a llegar nitratos ni fosfatos a la laguna. Pero ya viendo la experiencia y lo que pasaba, discutimos con el presidente y se dijo, no, vamos por las 14,000 hectáreas. ¿Cuándo? Pues poco a poco. Pero, pues el mundo necesita eso, ¿no? Necesitamos llegar a eso. Y si hay un gobierno aquí que dice, yo le entro, pues órale, con todo. Falta el problema de que los campesinos acepten. Ojo, a nadie se le puede obligar a reconvertir la agricultura hacia este proceso. Tiene que ser porque quiere. Complementario a estos centros de composteo, Miguel,
También ha desarrollado el Ayuntamiento de Tlajomulco el aporte de enzimas y microorganismos para que los propios agricultores en sus parcelas hagan su propia composta. Por ejemplo, ahí en Santa Anita ahorita tenemos más de 40 toneladas que hemos logrado este año gracias también al proyecto. Pero luego las compañeras, yo les preguntaba, aquí me están diciendo que cuando les vas a mandar otro camión de composta. Cuando quieran. Han hecho sus camas de cultivo biointensivo. Y han usado con esta composta de primera calidad. ¿Y qué tal? Nomás que quieren llevar de aquella era que ya está arneada. Para que no tengamos el problema, doña Tere. ¿Cómo le quedaron las manos al estar recitando ahí todos los residuos? Y en cambio eso ellos lo pueden incorporar acá. Ahí es bien fácil llenar el camión, ¿verdad? Y se va ya limpiecita. Sí, Felipe, y no lo paso sin guarache. Y lo tercero es las comunidades a las que estamos visitando aquí. ¿Cómo podrían acceder también a través del ayuntamiento? Por ejemplo, el Salto de Vida, la granja Colibrí. A todos estos procesos para integrar la red también, por favor. Me lo tendrían que pedir por escrito porque hay reglas de operación y yo tengo que justificar cada composta que entrego, pero no tenemos ningún problema en apoyarlos. Las bacterias también son mexicanas. ¿Mande? Las bacterias también van a ser mexicanas. O sea, ¿cuál va a ser el beneficio de Monsanto aquí por eso? O sea, no, pues yo no veo ningún beneficio de Monsanto. Pero ellos, ¿cuál es el que ven? No, pues ellos sacan un dineral. Pongo un ejemplo. Aquí en el municipio hay 4 o 5 grandes capitalistas que le prestan dinero a los campesinos para la producción del maíz. Pero al prestar el dinero están asegurando ese maíz, y con todas las toneladas de maíz que sale en Tlajomulco, ellos incluso participan en la bolsa de valores de Chicago, donde se maneja el mercado agropecuario. Entonces aquí Víctor es testigo, se llegó a una parcela y se encontró de las nuestras y se encontró el campesino con 3 botellas de un producto que no me acuerdo el nombre, no sé si tú te acuerdas, y les dijo el que les presta dinero que tenían la obligación de aplicar 5 botellas de ese producto en su parcela. ¿El glifosato? No, era un producto para unos hongos, unos hongos. Entonces, un ingeniero del ITT revisó el producto y le dice, oye, pero estos hongos no los tenemos en la parcela. Entonces, el ITT hizo así de manera urgente un análisis de las plantas y sucede que había 0 hongos. Pero el empresario le decía, aplica los 5 y los tienes que aplicar. Ah, claro, cada pomo valía casi 1,000 pesos. Y si quieres que el próximo año te preste, pues los tienes que aplicar y me los tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada parcela se aplican agroquímicos en exceso, en un exceso terrible, producto de un negocio, y todo va a dar a la laguna. Entonces, este proyecto es para evitar eso. Si hubiera tenido el hongo, la planta, pues a lo mejor le damos chance de que lo aplique, porque podía correr el riesgo de perder su producción, pero no había la más mínima cantidad de hongos, y sin embargo lo iba a aplicar. ¿Cuántos de los campesinos que no entran en nuestro proyecto los obligan a aplicar esas cosas año tras año? Y eso afecta a los suelos y afecta a la laguna, por eso se mueren los peces. Entonces, le vimos mucho beneficio a este proyecto y por eso el municipio decide entrarle con todo y ya veremos cómo, si por ejemplo los campesinos este año nos hacen llegar o no las 500 hectáreas y ya veremos qué pasa cada año, pero nosotros vamos a insistir. Entonces cada año se van incorporando los nuevos campesinos. Cada año vamos a tratar de hacer crecer el número de hectáreas que entren al proyecto. ¿Ahorita cuántas hectáreas? Este año pasado entraron 100. Y este año, en el que estamos ahorita, vamos por 500. Yo tengo unas preguntas. Sí. La primera es, ¿todo este proyecto está englobado en una agenda verde federal? Que esté fundamentado, vaya, que no vaya a ser en un año, dos años, cuarteado desde otros niveles más altos que el municipal. Mira, la única fórmula para que estos procesos no se acaben cuando cambias de gobierno es que la gente se apropie de ellos y además se organiza. Sí, pero una vez que se apropian, los organizan y el gobierno llega y mete la mano, sea de otro partido, se nos acaba la organización y se acaba el gobierno. Hay que agarrarnos las manos. Sí. Efectivamente, a eso me refiero. A eso iba. ¿Cómo va a quedar la base o el
el capital o el sembrado, el bien arraigado en el campesino, que tiene que estar unido. Yo entiendo la unidad, pero a nivel del campesino no estoy arreglando mi cosecha, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para que ese campesino crea? Yo creo que en primer lugar lo resumo. Efectivamente, porque si nos sucede como nosotros, o las amas de casa, que llega el bote y que lo compro por 3 kilos de tortilla, eso es a lo que yo me refería con el arraigo, el que yo me convenzo de que de veras necesito eso. Bueno, nosotros en las campañas electorales, cuando llegan otros partidos y les regalan tortillas y vales y lo que sea, le decimos a la gente, agarra todo lo que te den y tú vota por quien quieras, ¿verdad? Tenemos que llegar también a eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es su dinero. Pero si no surge una organización, por ejemplo, en el asunto este de la producción en huertos agroecológicos, si ustedes no amarran un colectivo que incluso pueden legalizar, darle una forma jurídica, y no asimilan el proceso con todo el conocimiento posible, y este tipo de foros es para eso precisamente, para que se sepa de las diferentes experiencias, pero también vengan personas que saben más que nosotros y nos expliquen algunas cosas y nosotros asimilarlas, y entre la organización y el conocimiento podemos generar procesos, y si viene un partido o viene otro, el proceso sigue. Si viene un municipio que genera este tipo de procesos sin tratar de incentivar la organización y el conocimiento, pues a lo mejor en junio del año que entra otro partido nos arrebata el poder y trae otro tipo de proyectos y ya a ustedes se les va a olvidar y lo van a dejar. No, yo creo que hay que organizarse. Y al otro que llegue a decirle, oye, nos daban esto y nos apoyaban con esto y andábamos en este proceso y tú también le tienes que entrar, y si no, estamos en contra tuya, ¿no? Y estamos organizados y hazle como quieras. Nosotros no le tenemos miedo a la organización de la gente. Mire, todo lo que se hace en la laguna, por ejemplo, ahí hay unos oxigenadores, hay unos humedales artificiales, hay un humedal flotante que creo que es el único que hay en el país. Vamos a dragar este año. Le vamos a invertir algunas cosas al turismo, y cada cosa, cada peso que yo vaya a invertir allí, que es parte de mi presupuesto, yo tengo que llegar a tesorería con un acuerdo de un consejo ciudadano, que se llama Cajititlán Sustentable. Son 5 personas de cada uno de los 5 pueblos. Son 25. Los eligieron en sus pueblos. Tienen un secretario técnico que soy yo, porque soy el director de gestión ambiental y cambio climático. Y participa un representante del CIESAS. El CIESAS es parte de este proceso, ¿no? El doctor Gabriel Torres. Gabriel, es miembro del consejo. Participa un representante del ITESO, uno de UDG, uno del Instituto Tecnológico de Tlajomulco y uno de la Politécnica de la Zona Metropolitana. Y participa un representante de la SEMADET, y uno de la SEMARNAT, y uno de la CNA, etc. El presidente municipal es miembro y yo como secretario técnico. Pero solo votan los 25. A la hora de decidir, ni el presidente municipal vota, ni Gabriel Torres, ni el de la SEMADET, ni el de la SEMARNAT, solo los 25. Cuando se hizo este planteamiento en el municipio, hubo quien pegó el brinco. Dijo, no, pues al rato ellos van a hacer todo y nos van a correr, ¿y nosotros qué? Yo creo que no hay que tenerle miedo a esos procesos. La gente, Felipe es miembro de ese consejo ciudadano. ¿Cómo actúa el consejo? ¿Cómo decide Felipe? A veces con más conciencia y con consulta a las bases. Claro. Eso es lo importante. No se decide localmente, sino que hay consultas. Como el caso del lavadero de la cortina, la cortina. Esto poco a poquito nos va fortaleciendo en lo que llamamos la conciencia social, pero también la organización. No, y si llega ahí el de CNA y quiere que se hagan las cosas como él dice, pues tiene que convencer a los 25. Y si el municipio quiere que las cosas se hagan como nosotros decimos, pues hay que convencer a los 25. Esos procesos son los que pueden permitir que las cosas vayan más allá de los trienios, los sociales. Amalgamar a la gente, como decía Vero, agarrarse de las manos y decir, no, de aquí no pasan.
y esto es nuestro y el proceso nosotros lo hicimos. Y sí, el municipio puso el dinero y lo que ustedes me digan, pero nosotros lo hicimos. Como ayer hablábamos del mercado orgánico, ¿no? Decíamos, sí, el municipio le está invirtiendo ahí 3 millones y va a quedar muy bonito. Y si la gente no le entra, pues va a ser un elefante blanco. ¿Y para qué va a servir? Para nada. Nosotros estamos obligados a poner los recursos. Qué buena y ustedes palabra. Son los que tienen que generar los procesos. Si no, no va a resultar. Dos cuestiones. Una, yo tengo un terreno en Santa Cruz del Valle, de 10 por 15. Está la Jomulco ahí, ¿verdad? Sí, Santa Cruz del Valle, la calle de Santa Teresita. Lo tengo abandonado, ¿no? Yo quiero poner un huerto orgánico ahí. Hay disposición. Tienes todo el derecho del mundo a que te apoyemos a través de los programas de Vero y de la producción de composta y de lo que se necesite, porque los estamos promoviendo. Una, esa es una. Y la otra, de aquí de la red de agricultura urbana, déjame decirlo sin que se transgiverse. No hay problema. Sí, es que sabes qué, uno de sus compañeros tiene aquí en Evangelista, San Juan Evangelista, tiene su huerta. Fuimos, apoyamos y todo. Cuando sacamos los rábanos y nos los comimos, sabrosísimos, o sea, dijimos, ah, oh, está bien chido. Es hora de comer, no hables de eso. Bueno, estamos con las gorditas. Y nos los comimos. Y otro compañero y yo dijimos, oye, pero esta agua, porque excavamos y el agua de la laguna, se la echamos a las camas nuevas que está hicimos. Está contaminada. Todo. Dijimos, sí, cómo no. Yo creo que ha de estar bien la laguna, pues porque todavía estamos aquí todos los que comimos ese día, ¿verdad? O no está tan mal, ¿no? O no está tan mal. Son las defensas, mira. O hay que esperar 30 años, ¿no? Tiene un ejército de bacterias adentro. Y nomás tú comiste. Nomás yo comí ese día y yo sí me salvé, ¿no? De los rábanos y... Es que tienes el pan sano para bajar ahí. El pan sale. Sí, más panza, no, ¿verdad? Entonces el asunto es... Sí se ve mejoras en la calidad de los monitoreos del agua de la laguna. Mira, los monitoreos son públicos, están en la página de CEA. Cada mes viene CEA y junto con el municipio y Universidad de Guadalajara toman... ¿Te acuerdas cuántas muestras, Felipe? Empezamos con 5 oficiales, los 5 puntos. Pero luego ya que entró el tecnológico y el CUCBA y el Centro Universitario del Sur, fueron 72 muestras. 72 puntos que se muestrean cada mes. CEA los hace aparecer en su página web y todo el mundo los puede ver. Y en una reunión que hubo en diciembre, UDG, CEA y CNE aceptaron que este es el primer año que la contaminación no crece. Y no, pues es que eso ya es mucho decir. Sí, claro. ¿No? Sí. Porque mínimo ya no avanzó. Porque mínimo ya no avanzó, exactamente. ¿Cuál es el problema de la laguna? Le estaban entrando 100 litros por segundo de agua sin tratar durante 15 años. Y hace 3 semanas ya entró en acción la planta de San Miguel y esos 100 litros por segundo ya están pasando por la planta. Entonces ya no están entrando a la laguna. Yo soy de los que cree así a fondo que cuando a la naturaleza se le da la oportunidad, esta se regenera muy rápido. No necesita más que le demos un respiro. Entonces, pasó un mes de que dejó de entrar esa agua a la laguna y empezaron a llegar pelícanos a varias áreas de la laguna. Y empezaron a aparecer las culebras acuáticas que siempre habían existido. Hay indicios, pues. De la mejora. Pero el hecho de que ya no entre ese agua le va a permitir de que ya no entre ese agua sucia le va a permitir a la laguna autorregenerarse. Entonces la misma UDG decía, este año ya no hubo avances en la contaminación, se estabilizó y ellos esperan que a partir del muestreo de marzo comiencen a bajar los índices de contaminación. Incluso en el muestreo de diciembre se encontraron ya zonas en la laguna con una mayor cantidad de oxígeno, y eso también es un buen signo, porque los peces se mueren por falta de oxígeno, exactamente. Las popoches. Las popoches.
UDG se enoja cuando decimos popochas, así las conoce la gente, ellos le llaman tiro, pero son popochas. De todas maneras, esa agua no se puede usar en la agricultura orgánica. Los análisis de agua nos reflejan estos procesos que hay que limpiar, y por eso la insistencia de las ecotecnias en la captación de agua de lluvia, como vimos con Eleida. Ese es el ejemplo, porque la ciudad, como aquí vienen las compañeras de Chulavista, de Lomas del Sur, no hace esa cosecha de agua de lluvia y deja de contaminar el río Santiago, que tenemos aquí enfrente, y por lo tanto también acá el lago. Ese es el trabajo también de las ecotecnias, ¿verdad? Y también la idea este año es que los 160 litros de agua tratada que están saliendo hoy de San Miguel, también los usemos para regar las áreas verdes. Afortunadamente, esa agua está cumpliendo la norma 001 y la norma 003. Al cumplir la 003, la puedes utilizar para la agricultura. Si de repente alguien necesita de esa agua para los proyectos, pues va a estar a disposición. ¿Ustedes se opondrían a una ley general de aguas que empieza o pretende regular la captación de agua de lluvia, por ejemplo, con lo que acaba de decir él? ¿Ustedes estarían dispuestos a juntar fuerzas para, al menos en ese rubro, buscar el beneficio hacia este lado y no perjuicio? O sea, yo me opondría así tajantemente a que se le impida a la gente captar agua de lluvia, ¿no? O sea, nomás eso falta, que ya también haya quien acapare el agua de lluvia y la comience a vender. O sea. Porque le pusieron pausa, pero están nada más esperando el momento en el que estemos distraídos. Ya hicieron el gran negocio con la concesión de los pozos y de las aguas en manos de unos cuantos que están controlando la distribución del agua. Lo que nos queda es el agua de lluvia, y si también eso lo van a impedir, pues no sé, seguramente se tendrá que armar una revolución, ¿no? Acuática, ¿no? No, ojalá que no sea armada, pero ya hablar de acaparar el agua, pues ya es hablar de que, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Podrán subir la gasolina o lo que tú me digas, pero ya el agua, pues es otra cosa. ¿Cómo podrían hacer eso? Para que no agarres el agua. O sea, tenemos un cuadrito de vivienda de 5 metros por 5. Es tu techo. Es mi techo, y ahora resulta que todo lo que caiga ahí es tuyo. Sí, pues eso es lo que dice la Ley General de Aguas, que ahorita le pusieron pausa porque hubo protestas nacionales. A mí me van a multar. Y no es, sí, exacto. La idea es que multaré. Yo en mi casa dispongo de 300 metros de pasto, y pues dije, ¿cómo voy a usar agua potable para regar este mundo de pasto? Entonces hice que me conectaran una manguera desde la planta de aguas residuales de donde yo vivo, pero además construí una cisterna y recojo entre 35 mil y 40 mil litros de agua en cada lluvia. Esa agua me alcanza para regar el pasto como 3 meses, y luego otros 3 meses con el agua tratada, y luego ya viene la lluvia. Pues entonces me van a multar porque estoy captando el agua de lluvia. Cállese, no lo diga y no lo grabe. ¿Por qué no? Hay que saber la verdad para saber cómo actuar. La verdad, entonces sí viene la revolución, la reforma armada, pero efectivamente ya el agua, que al rato van a querer también vendernos el aire. Ya lo hacen, cuando compra uno un coche, está comprando aire puro, limpio al menos, filtrado. Eso es lo que hace la gente cuando compra un coche. Si no hay más preguntas, pasamos allá. Dale. A ver, actuar la composteadora. El proyecto que tiene que integrar, si también está contemplado, me imagino que sí, pero lo que son los corredores de fauna, que bueno, tenemos aquí Cerro Viejo, que se ha visto muy afectado en ese sentido. Y a mí me interesa mucho porque es parte del desarrollo ambiental y de los procesos ecológicos que se está potencializando, ¿no? En ese sentido, sí. ¿Tiene algo usted de desarrollo? Sí, a lo que ella se refiere es que aquella montaña que está allá más atrás es Cerro Viejo, y es un área natural protegida, es un área estatal de protección hidrológica. Pero luego tenemos otra área protegida que es la Primavera, y luego de la Primavera hacia otra área natural que es en Tequila y hacia la zona de la Barranca. Entonces, en el pasado
la fauna caminaba libremente por todos estos corredores, ¿no? Y sucede que aquí en Cerro Viejo pusieron un macrolibramiento que de repente iba a romper de tajo con el paso de la fauna. El municipio le exigió a la empresa que lo construyó, que es Carso, la más poderosa de este país, que pusiera 59 pasos de fauna en el área de Tlajomulco. Entonces los fuimos a revisar nosotros, fue el doctor Gabriel Torres a ese recorrido, por cierto, fue gente de CONAFOR, y la empresa, así como muy lista, sí hizo los 59, pero más bien en función de lo que ellos llaman escurrantías, o sea, lugares por donde baja el agua, que les podría dañar su carretera. Y sí, sí pasa la fauna y todo eso, pero estamos acordando con ellos un gran paso de fauna, del Cerro Viejo hacia esta zona, y luego estamos buscando por el lado de la Saulet meter otro gran paso de fauna que ya para ya armar el recorrido hacia la primavera. El gran paso de fauna en el macro, prácticamente Carso ya dijo que sí, y una de las personas que va a definir dónde es precisamente Gabriel Torres, porque está actualizando el POL de Tlajomulco. Pero tenemos problemas para el financiamiento del paso de fauna que está en López Mateos, ahí por donde están las plazas Aule. Entonces, sí es un objetivo del municipio generar las condiciones para ese corredor, pero Carso no quiere doblar las manos con el de acá, estamos en esa negociación. El de acá ya es un hecho. Y el POEL, la actualización del POEL, va a dejar bien definido el paso de fauna para que ya no haya construcción, edificación, de lo que sea, en ese paso de fauna. O hasta la última, más bien se le va a llamar corredor biológico dentro del POEL, a esa ruta. Y está contemplada y es un hecho. Nuestro problema es construir el de acá de las plazas Aula, pero de alguna manera lo vamos a lograr. Y por cierto, ya empresas, comercios, están yendo cada rato ya al municipio a pedir licencias, porque como ahí está la carretera, pues les conviene ponerse a un ladito para que sean más baratos sus negocios, y la posición del municipio es cero licencias allí, cero. Incluso se van a poner espectaculares, yo creo que van a ser cuando menos 6 a lo largo del macro, para que sea así como un asunto de educación ambiental con respecto al Cerro Viejo, que la gente vaya viendo. Aquí está el Cerro Viejo, aquí hay tal tipo de fauna, tal tipo de flora, el agua, etcétera, ¿no? Pero sí se quiere ahí blindar. Pero está ahí al pendiente, el que todo mundo se afecta. ¿Estudiar la reforestación o no se has hablado? Pues es que ya hablé demasiado. Tienes que hablar de todo, ¿no? No, sí hubo una reforestación macro bien importante. No sé, pero si cuando te toca ya participar, les hablas tú de la reforestación, sí, ¿no? Sí, claro. Del Cerro del Gato y esas cosas. Sí, es la idea que también cuando estemos en Chula Vista, que está cercano al Cerro del Gato, plantearles todo el proyecto y demás. Y es un bosque urbano que estamos creando ahí, muy interesante, entre la reforestación y lo social, pero ahí se los van a explicar. Sí. ¿Qué, nos vamos para allá? Esta historia continuará, así es que... Cada uno en su espacio, cada uno con sus características. Creo que
el empoderamiento y el amor con que está trabajando todo el mundo es muy grande. Creo que hemos terminado sensacionalmente con la visita aquí a este lugar. Felicitamos a Miguel y a todos sus colegas aquí.